Bienvenidos a esta ciudad de nombre impronunciable. Bienvenidos al Borussia Park de Mönchengladbach. Aquí estamos Lame González preparado para narrarles lo que aquí ocurra. Veremos al Borussia Mönchengladbach que se enfrenta con el Hamburgo. Otro día más de fútbol, Manolo, y que sean muchos más. Bueno, no se puede negar que este futbolista está de moda. Hoy la atención de todos los medios, Paco, recaen sobre él. Cualquiera lo quiere en su equipo. No conozco a muchos que jueguen y hagan jugar como este hombre, Manolo. El partido de hoy se disputa en Borussia Park, el estadio de la ciudad alemana de Mönchengladbach, al oeste del país. Muy, pero que muy al oeste, Manolo. De hecho, no estamos ni a 30 kilómetros de Holanda, al filito. Cuéntame el equipo del Borussia Mönchengladbach. Bajo palos tendremos a Jan Sommer. Ginter será parte de la defensa con Nico Elvedi. Florian Neuhaus junto a Kramer como centrocampistas. Y como delanteros, Sting saldrá de inicio acompañado por Marcus Thuram. Paco, con este esquema de juego lo normal sería que el equipo opte por presionar al rival en todo el campo. Estamos ante un equipo, Manolo, con jugadores muy físicos, así que suelen jugar sus cartas a presionar a los rivales durante buena parte del partido. Comienza el partido, rueda la pelota. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Centro al área. Centro despejado y pasa el peligro. La intercepta. Saque de banda. El pase que puede salir de sus botas. El centro sale de la zona de peligro. Pase milimétrico al espacio. Ya casi cantaban el gol, pero ese pase ha salido en fuera de juego. Vaya disgusto se han llevado, Manolo. Ese pase llevaba mucho peligro. Uy, 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 justito, justito. Uf, Manolo, yo ha sido muy ajustado. Y desde mi posición no lo he visto bien, pero creo que la repetición lo deja claro, acierto del árbitro. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. El cuero se acerca en zona peligrosa. Entrega atrás para un compañero. Evita el peligro robando el esférico. Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda. Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí. ¡Ay, gol, 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 gol! Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todas desde el primer minuto. Estuvo muy listo ahí para levantar la cabeza y poner el balón atrás. Y ahí está la definición. Nada de buscar el palo largo, ¿eh? Remate al primero y andando. Todo un crack. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0.
Tisombi. Allá va con ganas de comerse al rival. Con espacio para el centro. Impide el gol con esta impresionante estirada. El pase es interceptado. Tisombi. El defensa corta la bola. Prefiere retrasar. Madre mía, lo que ha evitado limpiando esa pelota. Falla el pase y lo recupera el rival. Que tiemble la portería. Y nada, se va a estar rondando en busca del empate. Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter para definir en este tipo de jugadas. El Beldi. Coné. La meten al hueco. Kramer. El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. El balón vuela hacia el área. Buen balón a la zona de peligro. Creo que tenía hueco para chutar y lo ha intentado sin éxito. Yo creo que ha hecho bien. Esa podría haber entrado perfectamente. Atención, que el pase es robado. Puede crear problemas si sigue avanzando. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. La presión funciona ahí arriba. Tisombi. No parece dispuesto a perderla. El balón vuelve a sus pies y puede... Y el portero bloquea la... Aquí la tiene. Se jugó el tipo defendiendo ese tiro. ¡Va envenenada! Atrapa la bola con seguridad. Tiene toda la banda a su disposición. Centro directo al área. Despeja en el centro para curarse en salud. Falla por completo en el pase. A encarar la portería. Desde ahí podría colgar el cuero. Cuidadito, que hay que mandarlo a la quinta avenida. Ginter. La cuelga al área. El centro sale de la zona de peligro.
¡Qué bien juega el Borussia de Mönchengladbach! Esto puede ser gol. Con este gol, aumenta la ventaja y ya ganan por dos. Manolo, veremos si ahora defienden esa ventaja o si deciden ir a por otro. Ahí está la repetición. Mira Manolo, qué bien se coloca para el disparo. Desde ahí poco margen de error y la verdad es que estuvo muy fino. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Progresa sin miedo. Oportunidad para centrar. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. En una parada se acaba de sacar de la chistera Sommer. Balón en juego que saca al área. Y ahí muere el córner. Stindy. Encara la portería rival. Plea. Se escapa por el fondo, saque de meta. El delantero retrasa su posición para recibir el cuero. Plea. Podría ponerla en el área. Balón al poste. Anda, que si no es por el palo, esa había ido dentro. Tendrán que insistir. Esa es la clave del éxito. Kisombi. Puede llegar el centro desde la banda. Consigue aguantar el balón y busca apoyo. Desde luego que se ha lucido con ese envío. Ginter. El Beldi. Stindy. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Mete el pie y sale fuera de banda. Neuhaus. Ha visto bien a su compañero. ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, me parece que ha tenido un poco de suerte en el tanto, ¿eh? Yo creo que quiere ponerla al otro lado, pero el remate le sale al primer palo y acaba entrando.
Este partido parece que tiene dueño. Esto va 3-0. El rival no puede con él. Balón arriba, puede haber peligro. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. Stindy. Ojito con ese pase arqueado. Y responde con un paradón. Ya va la pelota buscando a alguien que la remate. El guardameta se adelanta para controlar. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Se acaba el peligro con ese despeje. Debería irse fuera por entrar con los tacos por delante. Cartulina roja ya a la calle. No pudo elegir peor momento para realizar esa acción. Esa expulsión puede costarle muy cara a su equipo, al que el partido se le está poniendo muy cuesta arriba. La ponen al hueco. Centro despejado y pasa el peligro. Vamos, es que ni disimulan. Ni siquiera tratan de avanzar. El travesaño devuelve la pelota al césped. Qué buena ocasión esa última. No ha entrado porque el palo se ha puesto cabezón y ha dicho que no. Puede seguir avanzando. Pelota al segundo palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Kramer. Intercepta el pase. Sigue avanzando, vaya jugada. Le sale como esperaba. Buena autopista para el Mönchengladbach. Ginter. Koné. Si no se espabila, no va a ser la última vez que pase esto. Puede crear problemas si sigue avanzando. Balón perdido. Ataca el rival. Koné. Sale por el lateral. Visión de juego tiene el colega. Ahí está protegiendo la pelota, esperando que suban sus compañeros. Pase que se adentra con mucho peligro. El cuero se acerca en zona peligrosa. Menos mal que la ha cortado. Ginter. Stindy.
Neuhaus. Plea. Entrada limpia y efectiva. Se acerca peligrosamente. El equipo rival se hace con la pelota. Kramer. Coné. Ginter. Pierde la posesión tras la entrada. Para quedársela tiene que retrasar su posición. Kisombi. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena. El pase que puede salir de sus botas. Y la jugada queda anulada por posición ilegal. Cuidado, hermano, que ha sido por un pelo, pero por un pelo de Maldini. Sí, 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 Manolo, era fuera de juego y sin esta los delanteros casi se comen al árbitro en una ocasión clara de gol, ni te cuento. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. El Beldi. Stindy. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Cuidadito que acaba de salvar un balón con mucha potencia. Ahí vemos la excelente intervención del guardameta. Coné. Cambia la banda contraria. Kramer. Puede centrar desde ahí. Tanta presión le ha hecho perder el cuero. Chapó por ese defensa. Paco, creo que merece como nadie que destaquemos su actuación. Sí, Manolo, sin él el panorama ofensivo de su equipo habría sido hoy muy distinto. Lo ha hecho todo bien, controlar, correr, pasar y si encima se pone a dar asistencias a los suyos, pues ¿qué más quieres? Kramer. Si siguen así, el rival les va a ir a apretar. Stinden. El balón queda suelto tras esa entrada. No logran mantener la bola. Kramer. Falla por completo en el pase. Kisombi. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Stindy. Ginter. Tuya mía, pero sin profundidad. Ahora tocan la bola para dormir el partido. Plea. Atención, que el pase es robado. Kisombi. Intercepta el pase.
Atención, que mira los asistentes, ¿cuánto amplía? Se van a añadir 2 minutos, efectivamente, Manolo, no sé si ha contado muy bien, la verdad. Entendido, gracias. Sube por la banda y busca el pase. Buen balón a la zona de peligro. Pase que se adentra con mucho peligro. Ha dicho, aquí estoy yo y veremos cómo termina. Va a enviar un centro sobre el área. Esa recuperación ha sido crucial. Desde luego el tiempo pasa volando. Ya estamos en el intermedio. Lo de este jugador en los primeros 45 minutos ha sido un escándalo. Partidazo el suyo hasta el momento, creo yo. Lleva 2 goles y su equipo gana. No sé si irá por el hat-trick, pero ganas no le faltarán. Y ahí comienza la segunda parte. Si todo sigue como en la primera, esto puede terminar en una paliza histórica. Tiene tiempo para colgarla. Kramer. Ginter. Ahora les toca defender. Está protegiendo el balón con su vida. Pase con mucho peligro. Ese pito ha sonado a posición antirreglamentaria. Cuidado, hermano, que ha sido por un pelo, pero por un pelo de Maldini. Ay, qué literato eres. Jugada bien anulada, Manolo, por mucho que los delanteros protesten. Ahora, te reconozco que yo me la habría tragado, ¿eh? Gracias, Antonio. Coné. El balón cambia de dueño. Ha visto bien a su compañero. Atentos, que se pase, ha roto la defensa. Tapa bien, pero queda suelta. Por aquí no. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena. Se ha marchado por bastante. Coné. Eso es fuera, fantástico el defensa. Protege la pelota. Ojito que va a chutar. Sommer la para. Neuhaus. Ginter. Pase largo para cambiar el juego.
puede centrar desde la banda. El colegiado lo ha visto perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor y señala el córner. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Pero niño, por Dios, ajusta la mirilla. Eso no es un centro, eso es una pedrada. Kisombi. Fuera. Le dan la bola al portero para sacar. Paco, vuelven a ofrecernos la repetición de la oportunidad anterior. El Beldi. Kramer. Coné. Neuhaus. Ginter. Stindy. Qué bien filtró con intención. Tiró con potencia, pero se fue fuera por poco. Tiene espacio para el centro. ¡Qué gran parada de Sommer! Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda. Stindy. Buena autopista para el Mönchengladbach. Stinden. Y entra gol, 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 gol. Y consigue el hat-trick. 1, 2 y 3. Se lleva la pelotita para casa. Parece que hoy está tocado por la varita mágica. Todo le sale bien. Y espérate, que aún podrían tener más cosas que decir. Pero si no lo tenían sentenciado ya, esto lo confirma. Recibe el apoyo. No hagan caso, el balón ha cambiado de dueño. Se está acercando con peligro. La cuelga al área. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Ginter. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Para quedársela tiene que retrasar su posición. Kramer. Balón en poder de Neuhaus. Coné. Oportunidad para centrar. Menuda parada esa, es para verla una y otra vez. Era un remate a bocajarro, pero se mantuvo firme y consiguió el premio.
El balón vuela hacia el área. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Centro al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Saca el córner y balón al área. Ese cabezazo se va alto. No llegó a engancharla bien. El rival no puede con él. El Beldi. Stindy. Ofrecen muy poco. Vaya paradón. Aún no me creo que haya llegado ahí. Corner bien sacado. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. El guardameta se la quita de encima. Stinden. Se va a reanudar el juego desde la esquina. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Magnífico saque. La defensa rechaza el córner. Con espacio para el centro. Mete un balón en la zona de peligro. A ver quién remata el centro en el área. Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida. No les hace falta mover más la pelota para administrar tranquilamente el marcador. Kramer. Entrega atrás para un compañero. El guardameta ataja el tiro. Desde aquí todo se ve muy fácil, pero a mí esa definición me ha parecido de patio de colegio. ¡Ay, olés del público! Tiene opciones de centro. ¡Casi marca! El partido se detiene y se va a producir un cambio. Pone el balón dentro del área.
acaba con el peligro momento. La volea se va fuera por muy poco. ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara en gol. Allá va con ganas de comerse al rival. Centro directo al área. Despeja ese centro que podría generar peligro. Friedrich. Neuhaus. Saque de banda. Puede meterla al área. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarla! Hemos repetido ese centro que acabó en gol. Y cuando tocó definir, la defensa se le echó encima, pero acabó marcando sin más problemas. Bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo, Paco. Kisumbi. ¿Cómo esconde la pelota? Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Por el momento el Mönchengladbach es el que domina la posesión del balón. Han sabido concretar las ocasiones que se les han presentado gracias a ello para adelantarse en el marcador. La jugada está invalidada por fuera de juego. Parece que el jugador esperaba que el pase saliera antes y así ha pasado, que se ha metido en fuera de juego. El balón cambia de dueño. Pase con mucho peligro. El pase que puede salir de sus botas. No parece dispuesto a perderla. Por aquí no. Aleja el peligro de nuevo. Hoy está que se sale. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Pero la defensa ha estado de lujo. Ginter. Kramer. Friedrich. El pase no le sale como esperaba. Kisumbi. Intenta aguantar la bola. Se acerca peligrosamente. Corta el centro.
Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. No se ha querido arriesgar y ataja el cuero. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. La pondrá en movimiento el portero. Neuhaus. Plea. El pase es interceptado. A encarar la portería. Balón a la olla. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. El Beldi. Kramer. Stinden. Clarísima, el colegiado no duda y señala la pena máxima. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Otro chicharro ya sería el definitivo. ¡Gol, gol, 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 gol! Ha marcado el penalti. Debe ser. Bueno, pues ha quedado claro que el portero ha caído en el engaño del lanzador. La superioridad de uno de los dos equipos es tan grande que solo podemos preguntarnos cuándo dejarán de marcar. Me gusta cómo pone el cuerpo entre el defensa y el balón. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Ginter. Stindy. Balón al hueco. Buena acción evitando el peligro. Y consigue rebañarla sobre la misma línea. Mete un balón en la zona de peligro. La retrasa ahora. Se le marchó fuera. Parecía que lo tenía hecho. Buen tiro colocado, pero se ha empachado un poco apuntando. El Beldi. Kramer. Uy, ha perdido la posesión.
Se detiene la jugada cuando el árbitro pita fuera de juego. Si lo es, ha sido solo por un pelo, Ruiz. Bueno, en línea estaba perfectamente colocado y no se lo ha pensado Manolo. Y cuidado que alguno aún se llevará una tarjetita por protestar. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. ¡Sigue así, fenómeno! Friedrich. Un toque preciso para cambiar la orientación del juego. Se queda con la pelota, buena acción defensiva. Falla el pase y lo recupera el rival. Friedrich. El Beldi. Ginter. Kramer. El delantero retrasa su posición para recibir el cuero. Friedrich. Corren al espacio. Ginter. El Beldi. Toquecito a toquecito. Me encanta cómo crecen como equipo. Kramer. El balón cambia de dueño. Estamos ya en el último minuto, Antonio. Tiempo de descuento. Añade 5 minutos más el árbitro. Se han producido varias interrupciones. Para mí, una decisión acertada. Gracias, Antonio. Desde ahí podría colgar el cuero. No dura un instante. Neuhaus. Friedrich. El Beldi. Ginter. Kramer. Balón en poder de Neuhaus. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Bueno, rectifico, se acabó el ataque. La tiene el rival. Ginter. Plea. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Neuhaus. La afición aplaude el esfuerzo. No quiere que nadie se la quite. Menudo pase tan malo. Y hasta aquí el encuentro, que acaba con victoria para el equipo de casa. Han pasado por encima del rival como un tráiler de 20 toneladas. Un meneo en toda regla. Ha jugado a un nivel excepcional. Para mí, imparable. Para enmarcar su actuación. Ha marcado un señor hat-trick y su equipo ha ganado, así que puede estar orgulloso.